El Códice Colombino es el único testimonio de la escritura pictográfica prehispánica que se encuentra en nuestro país y actualmente está resguardado en la bóveda de seguridad de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Procede de la Mixteca de la costa del pueblo de Tututepec, antaño el reino más importante de esta región. Su nombre en náhuatl significa en el cerro del pájaro y en mixteco se dice Yucusá. Ahora el lugar se conoce como San Pedro Tututepec, situado al pie de la Sierra Madre Occidental, en la llanura costera del Océano Pacífico, en el estado de Oaxaca, México. Con sus refinados trazos llenos de colorido, el códice es bello ejemplar de la maestría de un pueblo de artistas como los Ñu Sabi, pueblo lluvia o mixtecos, quienes los designaban como tacú, libro o escritura. Sin duda, el estilo es puro, preciso, armonioso, de figuras elegantes. Obra bien acabada, uno de los códices prehispánicos de más calidad estética. El estado de Oaxaca fue desde las épocas prehispánica y virreinal cuna de grandes culturas como la mixteca y la zapoteca. Las ciudades arqueológicas de Mitla, Zaachila y Monte Albán, entre otros sitios, son el testimonio de ese pasado, impregnado de religiosidad, arte, ciencia y varios sistemas de escritura por demás complejos plasmados en los códices. En suma, se trata de una región donde la civilización mesoamericana floreció de manera sorprendente, legando a nuestra nación y al mundo entero un patrimonio cultural único y admirable. En la región del Istmo de Tehuantepec, donde los zapotecos eran el grupo hegemónico, se asentaron otros pueblos como los mijes de las tierras bajas vecinas y huaves y chontales de las llanuras costeras y montes que circundan la zona. Ninguno de estos grupos llegaron a constituir grandes estados y, por tanto, en distintos períodos de su historia fueron sometidos o por el reino zapoteco de Tehuantepec, o por el reino mixteco de Tututepec. Los chontales de Oaxaca no tienen parentesco lingüístico con los de Tabasco y Chiapas, cuya lengua pertenece a la familia maya. Los chontales de esta región son, lingüísticamente hablando, un verdadero enigma. Su idioma está emparentado con lenguas de Honduras, de Sonora y de Baja California. Los asentamientos chontales más importantes se localizan desde la época prehispánica en los poblados de Tequisistlán y de Santiago Astata. La penetración hispana se realizó en la zona hacia 1522 por Pedro de Alvarado. Según algunas fuentes históricas, se afirma que los chontales de esta región fueron reconquistados en 1527, pero en la década de 1560 se volvieron a insurreccionar. Todavía en el siglo XVII, los habitantes de esta zona se oponían fuertemente a las expediciones esclavizadoras de los españoles. El lienzo original que procede de Santiago Astata y al que se le conoce también como lienzo de Texistlán y Tecuatepec, actualmente se custodia en la sección de testimonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Este documento pictográfico está integrado por 6 lienzos de algodón de diferente tamaño, tejidos en telar de cintura. Su dimensión aproximada es de 2.80 por 1.70 metros. Se trata de un documento virreinal, probablemente del siglo XVI, y por su temática está clasificado como un documento histórico-cartográfico perteneciente a la zona oriental de Oaxaca. Entre las profundas transformaciones ocurridas tras la conquista española, quizás a las que se adaptaron mejor los indígenas hayan sido las relacionadas con los asuntos jurídicos. Esto se debió, entre otras razones,
al pronto establecimiento por parte de la Corona Real de una serie de organismos dedicados a impartir justicia dentro de la incipiente sociedad virreinal. Diferentes sectores de la población indígena recurrieron a los tribunales de la Real Audiencia como el lugar a donde abogar para que se les permitieran algunas actividades comerciales básicas para su sustento, dirigir sus quejas contra los abusos del encomendero español, reclamar por una adecuada delimitación de su territorio, o bien implorar para que se les resolvieran problemas de herencia y sucesión de algunos cacicazgos. Para que muchas de estas exigencias fueran escuchadas, los indígenas presentaron diversos tipos de códices en los que se registraba claramente el problema que demandaban. Por esta razón, se produjeron un buen número de documentos virreinales que emanaron de la antigua tradición pictográfica mesoamericana, desarrollada varios siglos antes de la llegada de los españoles. Los problemas relacionados con los límites territoriales de alguna población o de la apropiación indebida de parcelas por algún encomendero, dieron origen a una serie de mapas y planos de propiedad, elaborados en lienzos, amates o en papel europeo, donde se registraban detalladamente los linderos y nombres de los propietarios. Un ejemplo de ello lo constituye el mapa conocido con el nombre de Códice Mixteco Postcortesiano número 36, que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El códice resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia fue elaborado en el siglo XVI, durante la época virreinal, aunque su contenido se refiere a acontecimientos ocurridos en época prehispánica durante el siglo XV. Está conformado por una tira de segmentos de piel de venado que posteriormente fue alisada mediante fina capa de estuco blanco, donde se dibujaron y colorearon las escenas que contiene este códice. La tira mide 4.22 metros de largo por 15.5 centímetros de ancho aproximadamente. Al doblarse en forma de biombo, cuenta con 21 hojas dibujadas por ambos lados para dar un total de 42 páginas. El estado de conservación actualmente es bueno, pero debido a la constante manipulación de que fue objeto desde el siglo XVI, como título de cacicazgo, sufrió considerable deterioro hasta su compra en 1891 por parte del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Por desgracia, la pictografía no está completa. Durante su larga vida se perdieron hojas del principio y final. Por obscuras razones se cortaron intencionalmente 5 glifos topónimos, además de que a consecuencia del desgaste y exposición a los rayos ultravioleta, varias escenas casi han desaparecido. El Códice Porfirio Díaz es muestra interesante del desarrollo de la plástica del pueblo cuicateco. Elaborado bajo estilo vigoroso y lleno de realismo, guarda varias convenciones pictográficas de los códices mixtecos. Podemos decir que dentro del campo de los códices oaxaqueños estamos ante un documento único, ya que contiene una parte histórica y otra religiosa totalmente separadas, como si se tratara de dos códices. Songinche, Tsitsini Kurhayujin, Nushin, siglo Honku. Yedinga Shaga, con Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Niginda Shingo. Tsikunaha Tunginda Tute Nidota Nincha. Yar Honku, Dushatuten Dieshu. Yerriweki con Nizinga Nyungunda Tuinqua Natitsuna Nyuhaka. Nizingichua Nyuku Kashun Metru Punyem. Nainagi, Sani Katarusha Nushilla. Kuchueya Katanichunga Itokuatiu. Tuten dashon ton die ruchinga chosen shaden rungigua ni ton ginche kuncha retiempo katia chuni kuirin rinde un ni betuari shaden isa hie dengu chinga
Natini vigi sin ritmo que suma y camina. Mendo venda sin dasen ni voy sin yurgin dengo na chingo. Son bien dicho un gaincha botasha, ani incha bohuri. Mesha buen ni quien ni con, ni buequi con, neton bue toasha dengigua. Y ton cuate ucatia, cubasha, yurgin. Ani inqua ni dijo zezerji. Suatute ani shun. Nushin incha dijo uba, yurgin. Ani inqua ni bohu, nushin gungu, haku, cañu, haka tute. Dotawe dengu kadia denidashe shon nuhangi garateshi shon ladura hun norte nuinkwa lado sur sua shon ya katani shon nadinda ni chunga inton kuatiu na ya isa ni tie dengu kon dandate nigatse kujua niina senshon.